En primer lugar, nombre y apellido. Gustavo Fabián Lascano. Gustavo, ¿dónde estamos ubicados? Acá en el barrio de Santa Lucía, Manzana E, casa 15. Bueno, ¿cuál es la problemática que ustedes tienen? El problema del agua, que hace 3 años que se ha roto un caño y no lo vienen a arreglar. Y yo fui a reclamar y me decía que el reclamo ya estaba hecho, que los caños ya estaban arreglados, pero nunca vinieron a arreglar los caños. Y ahora se ha roto más los caños y no se puede estar, se pierde pero muchísima agua, no tengo agua en la casa. Hace un mes que no tengo agua dentro de la casa, me tienen que pasar los vecinos. Es una vergüenza esto. ¿Sin agua totalmente? Sin agua totalmente. No tan solo yo, hay otros vecinos que también están sin agua. ¿Cómo hacen, por ejemplo, para contar con el suministro? Y le tenemos que pedir a los vecinos, llenar botellas, baldes con agua para tener. Y no se puede vivir así. Bien, además de esto, es a raíz de esta pérdida de agua que tienen, hay aguas estancadas y hay insectos y mal olor en el lugar. Sí, ahí está el agua podrida, hace tres años. Las cunetas están llenas de agua, se han secado los árboles y todo. Hay mosquitos, te levantan para arriba, no se puede estar. Es una vergüenza. ¿No han tenido respuesta? No, respuesta de nada hemos tenido que hacer. Y todos los vecinos han ido a reclamar, pero no lo dan bola, como decir. Nos comentabas que hay muchos niños en el barrio y también, ¿no?, esto es una problemática para ellos por el foco de infección, los insectos y demás. Sí, tal cual. Así. El tema de limpieza también querían reclamar. Sí, también de limpieza, los yuyos, las cosas, porque hay cantidad de bichos, hasta sapos se han juntado ahora, que jamás en la vida había, hasta eso. Por todos estos problemas y al no tener respuesta, ¿quieren hacerlo ustedes público? Claro, queremos hacerlo público, a ver si vienen a arreglarlo una vez por todas, porque hacen 3 años ya que están los caños rotos, no puede ser. Y dice que cuidemos el agua, ¿y cómo puede ser? Por todos lados donde va, están los caños rotos. Además estamos en una época de pandemia donde higienizarse es fundamental, ¿no? Hay que cuidarse todo, ¿y cómo te cuidas así? No puede. Yo hace 2 semanas también, tengo niños chicos, una vez 6 meses, y también pidiéndole a los vecinos porque es una vergüenza, me he cansado de llamar, he ido y no me quieren atender allá personalmente, así que me he cansado de reclamar también. Enfrente de mi casa también, el pozo que se ha hecho ya es bastante profundo, los niños, veo niños que se meten, les llega hasta la rodilla, es un peligro. No sé, que esperan que pase algo, algún niño para que venga. Además dicen que con las altas temperaturas, sobre todo cuando ya baja el sol, el olor es prácticamente insoportable, no pueden salir de sus casas. No, en mi casa, para dormir con los mosquitos, es impresionante. No, las cunetas están llenas de agua, está todo el agua podrida, la verdad que no se puede estar afuera. ¿Cansado de los reclamos? Sí, me he cansado ya de llamar, ya muchísimas veces he llamado ya, y no viene. Bien. ¿Qué pediría entonces formalmente aprovechando las cámaras? No, por favor que no vengan a solucionar este problema cuanto antes. Que sean presentes para poder tener agua, porque nos hace falta, la verdad, como a mí, tanto como a los vecinos. Mi marido fue, le tomaron el reclamo, acá están los reclamos, y le dijeron que ya venían a arreglarse, hace 2 semanas que no tengo agua. Y mi hijo tuvo que perder cosechar esta mañana, fue, allá no le dieron importancia. Le lleva la boleta, mira hasta cuándo tengo la boleta paga, hasta mayo, y no vienen. No, ¿por qué? Porque no entran acá al barrio. Tengo la sequía de agua y mosquitos, está lleno de mosquitos y no tengo agua, y yo mando a la nena a la escuela. Y quiere que se limpie, que se lave. ¿Con qué se van a lavar si no tenemos agua? Fue mi marido allá, aquí ya vamos. Bueno, te espero. No, aquí ya vamos. Ya nomás vamos. Tenéis todo tengo. Los dos reclamos. Mi hijo fue recién. Hace rato que lo llamó con usted, creo que habló. Mi hijo está allá en mi casa ahora. Le dijeron que no, si no tenéis, no tenéis turno. Pero ya tengo el reclamo, le dice. No, sí, lo mismo. Ya me dieron turno. Llamar por teléfono. Se cansó mi hija de gastar crédito llamando por teléfono. De importancia, le da. Entonces, ¿qué somos? Claro, somos seres humanos. Que mira los mosquitos que tengo en mi casa, no la dejan vivir a ella, los mosquitos, a todo el barrio, es un olor que no se aguanta ahí. Por el agua que pierde, no tengo agua yo. El pedido formal entonces, ¿cuál sería? Sí, que vengan a arreglar el agua, arreglar. Pues está todo roto, eso tienen que arreglar ellos. Se vayan de la gente pobre. Y para eso le pagamos, lamentablemente le pagamos, no podemos pagar a otro que lo haga, se lo tienen que hacer ellos.